tal? Gente de YouTube, estamos en un video más. ¿Dónde, muchachos? Estamos en el Mercado Tinetti. Venimos a el cuarto festival, por si no mal recuerdo. Es el cuarto festival de sopa de pata. Así que, señores, nunca habíamos venido nosotros. Ahora nos tocó. Vamos a ir a ver las delicias de sopa de pata que están ahorita fabricando, muchachos. Así se están encuadrando las patas, señores, toda la sopa. Démosle. A darle. Bueno, señores, vamos llegando al Mercado Tinetti. Sinceramente, nunca... ¡Uy, Dios mío! Por poquito y vemos un accidente vial, muchachos. Pero estamos acá y ya se escucha el ambiente de, del festival. Así que vamos a ver qué tal nos va. No sé qué tan fan son ustedes de la sopa de pata, muchachos. Sinceramente, sí. ¿Sos fan de la sopa de pata? ¿Vos, muchachos? Sí. Yo 100%. Triglicéridos y colesterol arriba. Yo igual, yo no soy tan fan, pero cuando ya pruebo la sopa, man, me encanta. Y más la cheva, sí, ya se siente mejor. Así que vamos a ver qué, qué se cuece aquí, muchachos. No, allá hay chinameca. Allá, hombre. No, pero mire, yo hoy en esa mañana yo le traigo, yo lo voy a presentar como el gran artista que ustedes. Ok, me parece muy bien. Va. Por favor, chinameca. Bueno, ¿cómo quiere que lo presente? ¿En inglés o en español? En español para empezar. No, ¿qué onda? Vamos a probar la sopa de pata. Sopita, ¿va, señora? Vamos a probarla. Sí, para vamos a dar ahorita para ver que todo, cómo se está fabricando. Ah, sí, es cierto. Miren, aquí ya están preparando la sopita de pata. Opa. ¿Cómo está el precio? Cuatro el plato, muchachos. Bueno, vamos a pedir un vamos a ir grabando más. Ya vamos a pedir un Muchachos, estamos en el festival de la sopa de pata en el Mercado Tinetti. Y guache. Guache. Me está oyendo, va. Ahí está la jefa. No, mire, nada más recordarle a todos nuestros amigos, a todos los que nos acompañan para hoy en esta mañana, si que gracias, se preparen y prueben este rico plato. Gracias a la sopa amigos, de pata, señores. De la. No, suena. No queda. Muchachos, ya encontramos aquí muchos. Puestos de la sopa de pata, pues estamos en el festival y los precios rondan entre los $3.50 a $4, así que creo que es un oye, buen precio con ustedes, con buenos platos, así que señores es el precio sí, de aquí del festival. Pero fuerte los aplausos para él, donde está el que está aplaudiendo lleva regalo. Mata, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores, ajá, no se olviden porque ya está aquí. Mira, la sopa de pata. Vamos a hacer algo a la persona que nos oiga, no. Bien rico, va, tenga la llave. Cochino, ya la vi besando al señor barbudo de allá, señora. Cochino. Ah, bueno, guay, qué bárbara, señora. Ah, o sea que me está discriminando por mi género. Bueno, muchachos, ya estamos dentro del mercado. Lastimosamente, no les podemos grabar el festival en sí porque hay mucho copyright. Y nos va, o sea, vamos a estar grabando y por gusto porque hay mucho copyright. Entonces nos vamos a ir a comer sopa donde va el muchacho mayor. Bueno, yo tengo ahí un video con mi canal y ustedes pueden ver que es chulado. Eso hay que mencionar. Las tostaditas, muchachos. Te digo algo, el Tinetti también es conocido por su sopa de pata y por las tostadas. Aquí hay chicharritas. Miren las tostadas de plátano, tostadas de yuca, las de papa. Que entro aquí, igual primera vez que veo cómo están haciendo eso. ¿Dónde están haciéndolo? Allá atrás estamos. Ah, sí, es cierto, ahí la están haciendo un albo, está ahí haciendo las papitas, ¿ves? Watchen. Bueno, esas son las tostadas de plátano. La verdad es que es muy, muy diversidad de cosas que hay aquí, la verdad no me imaginaba. Mira, aquí están los platanitos ya, ¿ves? Es lo preparado para las tostadas, ¿verdad? Para las tostadas, así es. Señores, miren qué chulada, la verdad es que Tinetti no me lo imaginaba así, sinceramente. Ya, obviamente que las verduras y todo, pues es obvio que va a haber, pero lo que hay así, diversidad en comida, pues las tostadas y toda esa onda. 100 grados, vamos a subir. El muchacho ya no aguanta. Mira, que de hecho, ¿cómo dejan a nosotros? ¿Cómo es?
predilecto donde yo voy a decir al 100 que esta es la mejor sopa de papa que he probado. Viene con chile y sin chile. Gracias. De ahí ya te van dando ya este tu buen la atención. La atención está bien. Sopas Mary. Sopas Mary, mira, aquí está la respectiva cebollita con chile y sin chile. Vos ahí decidís qué onda. Miren, aquí está este curtidito rico y la cebollita también aquí, miren. O sea que estamos completos aquí. Sí. Maje, si no nos quedamos allá comiendo, aparte que es el festival, hay que recordar que del festival que está de afuera, aquí también se venden sopa de patas. Es que miren, vaya. No iba a cambiar yo el lugar, la verdad. La verdad es que sinceramente el factor principal es el copyright que había allá. No podíamos grabar y dar nuestra impresión de la sopa porque se iba a escuchar la bulla de la música, entonces me iba a dejar. El copyright estaba bien duro ahí. Que lo nuevo por conocer. ¿Cuáles son los precios de aquí? Mira, aquí los precios de $3.50 y de $4. Esta es la sopa. De 4 pesos la sopita de pata, muchachos. Sopa de pata. Así como le gusta al mucha mayor, con mucho nervio. Huevo. Miren. Vamos a prepararlo, muchachos. A ver, ¿qué le pones vos ahí? Todo. Mary, ¿qué te ha parecido hasta ahorita? Siempre, indiscutiblemente, el sabor único, lo mejor de lo mejor acá en el mercado Tineti, se lo recomiendo a ojos cerrados y guáchenme. Mostacho está también degustando, dijo que está degustando la sopita de pata. ¿Ya la probaste? Ya la probé y está rica, bien, está rica. ¿La recomendás? Sí, al 100%. Yo que tengo mi sopita. Miren, nos pedimos un plato pequeño porque sinceramente no somos muy fan de la sopa de pata, pero igual. Guachen, qué rico se ve esto, muchachos. Y acompañados de una morenita. Guachen. ¿Cómo que, hijo de puta? Provecho. Todo que esté comiendo y viendo este video también. Vamos a probar, yo no había probado el nervio hasta ahora. ¿Qué es el nervio? Es pura grasa. Es el nervio de la pata de la vaca. Está raro, man. Pero es vitamina, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Colágeno? Colágeno. Bueno, muchacha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Toma, mamá, ¿y qué te van a decir algo? ¡Marica! 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 No es vitamina. ¿Cómo que, huepo? Ya nos dimos ahí la sopita de patas. Estuvo buenísima, la verdad. La recomendamos al 100. Sopa Mary, no Mary. Así que señores, aquí el tuyo está tomando. Mira cómo agarra la tripa este. El nervio. El nervio y la tripa se comió este. No, pero la verdad es que la sopa de pata siempre cumple. Es buena la sopa. Así que señores, aquí recomendamos las sopas Mary, de nuevo lo digo, porque sí se merecen que ustedes vengan a probar esa sopa. Muy buena.
que vean ustedes que no solo hay sopa de palta, hay sopa de gallina también y carne asada. Siempre bien atendido aquí por Doña Mary, siempre recomendado. Miren muchachos, estas son las especias que lleva la sopa de pata. ¿Qué contiene esta mezcla? Lleva yuca, plátano y las especias. Ah, ok, yuca, plátano y las especias. Miren muchachos, esto hace que la sopa quede, pero obviamente deliciosa. Les recomendamos de nuevo muchachos. Aquí estamos en Sopa Mary. Y recuerden que también hay sopa de pata, carne asada, sopa de gallina. Bien atendidos. Recomendado. Señores, ya venimos de comernos la sopita de pata, venimos, como dijimos, Quilpunte. Una palabra ya de la frontera. Una palabra nueva para mí. Quilpunte. Y llevamos para llevar. Llevamos para llevar, huevo. Llevamos sopas para llevar. Así que señores, este es el video de este día del festival. Que al final pues no grabamos mucho el festival porque ya lo vieron ustedes que solo estaba la gente ahí degustando los platos. Lo malo es que el copyright había ahí. Y nos fuimos nosotros a lo directo donde siempre vamos. Y recomendado ahí Sopas Mary, la verdad es que buena atención, está buenos bueno, precios, calidad de sopa. ¿Qué más quieren, señores? Así que nos despedimos desde aquí, de la cercanía del Tinete, señores. Nos vemos en el siguiente video.